Bueno, seguimos con operaciones combinadas. Entonces, lembrámonos lo siguiente: que primero tenemos que atender a qué, pues a los paréntesis y e a los corchetes. Segundo, tenemos que buscar por las multiplicaciones y e las divisiones. Y e, por último, a hora de operar, tenemos que atender a sumas y e a restas. Haciendo esto, no vamos a tener ningún problema. Vamos a la. Entonces, como explicábamos antes, aquí tenemos primero una división, verdad? Por tanto, comenzamos por eso. Vamos a lo. Entonces tenemos aquí un cuarto menos dos tercios. La e, división cómo se hacía? Haciendo inversa. La Inversa de cinco sextos son seis quintos más dos séptimos. Bien. o mínimo como un múltiplo de todo isto serían 4, perdón, 2 ao cadrado por 3 por 5 por 7 iso que nos dá? pois 420 Bien, entón, vamos alá 420 entre 4 Son 105.

E nos daría 105 menos 12 por 28 menos 336 e máis 2 por 60, 120, dividido entre 420. Bueno, vamos a facer agora esas sumas e restas.

menos 111 dividido entre 420. Como es divisible entre 3 arriba y abajo podemos simplificar a nuestra fracción, quedándonos 37 140. Avos. ¿Vale? Bueno, y a la e imos a agora coa seguinte, non sei por que non podo borrar esta liña, bueno, pois aí se queda, non pasa nada. Bien, entón, agora temos aquí uns corchetes, por tanto, será o que primeiro teñamos que operar. Entón, deixamos aquí tres quintos, máis tres medios, e agora operamos aquí. O mínimo común múltiplo é 4, 4 entre 4, 1, Por tanto, 3 por 1, menos 1 por 4 entre 2, 2. ¿Ven? Entonces ahora tenemos 3 quintos, más 3 medios, y tenemos 3 menos 2, 3 menos 2, 1, ¿vale? Que multiplica a 1 cuarto. Bien, agora o seguinte é multiplicar temos aquí unha multiplicación ¿verdad? por tanto temos que multiplicar mos entón, deixaamos aquí os tres quintos en to cálos polo a, polo de agora eh, serían 3 por 1 e 3 e 2 por 4 8 vale agora teremos que hacer mínimo con un múltiplo que serían pues 40 40 entre 5 8 vale y ahora 40 entre 8, 5 bien multiplicamos eh, nos quedaría 24 máis 15 dividido entre 40 e isto danos 39 40 avos. non teño xeito simplificarla, por tanto, quedaría así Imos agora coa seguinte Que é o que observamos? Pois observamos que existen aquí uns parénteses por tanto, será o primero que teníamos que Nos aquí que, que operar. Y luego tenemos aquí una multiplicación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a lo 4 séptimos menos un medio. Y ahora hacemos mínimo como múltiplo de 7 e 4, que sería 28. 28 entre 7 a 4. No quedaría 3 por 4 más 3 multiplica a 28 entre 4, 7 3 por 7 4 séptimos menos 1 medio que multiplica a 12 más 21 ups, A veces faime aquí algo raro este programinha, eh. 21 dividido entre 28. Esto eh, danos 4 séptimos menos un medio que multiplica a 33 dividido entre 28. Bien, seguimos. Ahora nos quedarían 4 séptimos menos. Vamos a efectuar la multiplicación. Por tanto, nos quedaría menos 1 por 33, 33. Eh, abajo, 2 por 28 serían 56. Bien. Seguimos. E o mínimo común múltiplo sería en este caso 56 56 56 entre 7 56 entre 7 son 8 por lo tanto serían 4 por 8 menos 33 por 1 porque 56 entre 56 es 1 Operamos y nos queda eh, 32 menos 33, dividido entre 56. e esto nos finalmente menos un 56. No se puede simplificar, por tanto, así queda. Vamos ahora... coa seguinte e eh, vemos aquí que temos os paréntesis por tanto isto será o primeiro que fagamos meña Então temos 3 menos 2 quintos 2 quintos que divide a Mínimo común múltiplo de 5, e4, e20. Por tanto, sería 1 por 20 entre 4, 5. Menos e20. O sea, me voy a poner aquí primero 3. 20 entre 5, 4. 3 por 4. 3 menos 2 quintos. 5 por 1 é 5 menos 12 20 avos non esquezamos que aquí é unha división que logo temos fallos un pouco tontos por despistarnos seguimos 3 menos 2 quintos que divide a 5 menos 12 e, e menos 7. menos 7 vint Bueno, 3 menos quintos. Se sabemos que as divisións é unha multiplicación, pola inversa da segunda, a inversa de vinte, menos 7 e 20e abos menos 20 sétimos, menos 20 sétimos. Era un 2, eh? Bueno, 3 Menos por menos é máis Por tanto, serían más 2 por 20 serían 40 E abaixo, 35 Bueno, seguimos Agora, o mínimo común múltiplo E o 35, porque xa sabemos que esto sería, candría 1, entón, quedaría 3 por 35, máis 40, dividido entre 35. 3 por 35, danos 105, 105, Más 40 dividido entre 35. Sumando esto, nos quedarían 145 dividido entre 35. Evidentemente, 145 de 35 es divisible arriba y abajo entre 5. Y si ofacemos, danos 29 séptimos. Y con esto estaría, eh, podemos pasar, y con esto estaría. Dejamos otro vídeo para otras tres un poquito más complicadas que, que tenemos ahí preparadas a verdes